Durante siglos, las gentes de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo habéis transmitido el saber de la elaboración de la cerámica. Embarcasteis ese tesoro hasta América. Y es en América, en Colombia y de la mano de México, donde la UNESCO os ha reconocido tanta dedicación, esfuerzo y pasión. Por primera vez, una técnica artesanal española se inscribe en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible. Este año, en todo el mundo, las Navidades no solo son blancas, también son azul Talavera y verde Puente. Mi felicitación más sentida, más de corazón, de verdad, de un corazón desbordado hoy, a la ciudad de Talavera, a su ayuntamiento, al Puente del Arzobispo y también a su corporación y, por supuesto, a una entidad sin la cual no podríamos hoy estar todos de fiesta, que es a Tierras de Cerámica. Es una asociación que lleva muchos años ahora, con el apoyo de todas las instituciones, peleando para que todo el mundo, además en sentido literal, todo el mundo, la humanidad, reconozca lo que nosotros ya sabíamos, que nuestra cerámica es de primera, que es un orgullo para toda España, que lo es para los amantes de la cultura, que además ha sido un puente de intercambio cultural, social y económico, ni más ni menos que con Hispanoamérica. Hoy es un día muy bueno. Un día muy bueno en el que podemos celebrar con orgullo lo que hemos conseguido, pero un día que tiene que servir sobre todo para que este sea un punto de inflexión y que hagamos de nuestra cerámica, además, no solo lo mejor de nuestro pasado, no solo un motivo de enorme honor, sino que sea un pretexto de creación de empleo, de riqueza, con el centro regional, precisamente, que va a estar ubicado para toda la artesanía en Talavera de la Reina. Mis felicitaciones, mi alegría personal. Hace no muchas semanas estuvimos negociando, empujando, ni más ni menos que en París, en la sede de la UNESCO, para que esto fuera una realidad, y me alegro infinito que hoy todos podamos celebrar esta inmensa noticia que va a tener mucho que ver con las próximas generaciones y con nuestra propia autoestima. Hoy tenemos que querernos un poco más de lo habitual.